Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un nuevo vídeo para el canal de varios glitches que siguen funcionando, que funcionan nuevos glitches en Skill Ritual y os lo voy a traer en el mapa del principio que no recuerdo ahora mismo su nombre, que la acabamos de ver. Se llama Tierras Malditas. Aquí tenéis uno de ellos que ahora os voy a explicar cómo se hace, también os voy a explicar un poco cómo se hace los que habéis visto al principio del vídeo. Dicho eso, empezamos con este. Aquí tenéis uno que es súper fácil de hacer. Es muy fácil, podemos hacer un montón de XP. Ya sabéis, podemos hacer las mejoras, ir mejorándonos poquito a poco. Podemos hacernos unas rondas iniciales aquí. Tampoco es para exagerar, ya que nos tiran las bolas de fuego y las bolas de fuego sí que nos hacen daño. Pero bueno, por lo menos podemos hacer algo. Podemos hacer unas XP para salir, lo que digo, para salir del apuro. O si te ves un poquito apurado, puedes dejar un zombie, dos zombies y venirte aquí también perfectamente. También funciona con el boss. El boss también se queda ahí. La verdad es que va muy bien. Pero no vayas todavía, que os voy a enseñar también otros trucos que tenemos más por ahí, muy buenos. Recordad que también os voy a enseñar uno al final del vídeo para hacer unas rondas altas, si queréis o estéis interesados por hacer rondas altas. Fijaros bien. Lo que acaba de pasar, simplemente hemos bajado de la piedra, hemos ido a por la munición y hemos vuelto a subirnos a esta piedra que tenemos aquí mágica, que es una pasada, es un error increíble la verdad, tiene un buen glitch para hacernos XP al principio, como digo, de ronda. No vayáis todavía, os voy a enseñar también algunos más que hay por aquí, ya sabéis que se puede salir del mapa, la verdad es que hay un montón de glitches en este juego. Aquí tenéis uno de ellos. Digamos que tenemos que saltar encima de él. También podéis hacerlo con un zombie. Fijaros la zona donde estaba el zombie, ¿vale? Tenéis que llevarlo por ahí. Es fácil de hacer. Simplemente nos subimos encima de él y damos un pequeño salto hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Simplemente un saltito para subirnos aquí, a esta zona de aquí. Desde aquí podemos irnos a la terracita que tenemos detrás, a la derecha, pero realmente no se puede hacer mucho, ¿vale? Este glitch no vale mucho, pero sí nos puede valer, por ejemplo, para esto. Podemos hacer un simpa. Podemos simplemente atravesar esa casa sin pagarla para caer en la zona de inicial donde tenemos ahí marcado los metros, 24 metros, 23. Fijaros donde estoy, simplemente hemos hecho el recorrido como ir hasta esta dirección. Y nada, como lo veis aquí, saltamos y ahí lo tenéis. Ya aquí os voy a dejar ya con este que es el truco, ¿vale? Que hay para hacernos nuestras rondas. Aquí podemos hacer un montón de rondas. Mi consejo es que os metáis ya con algo preparado, por lo menos al 1 o al 2, si es posible. Y bueno, deciros que también hay varias zonas aquí. Os voy a enseñar esta, que al final tuve un error, un pequeño error. Deciros que aquí podéis iros un poquito para adelante. Bueno, lo voy a explicar un poquito. Fijaros cómo he caído, ¿vale? Despacito. Podemos caer hacia la derecha, ¿vale? O podemos caer hacia la izquierda. Es decir, desde aquí podemos saltar un poquito para la izquierda y dejarnos caer. O simplemente aquí donde estoy, dejarnos caer ahí abajo a la derecha, ¿vale? Poquito más, ya os dejo aquí con el final del vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias por esos likes y por compartir. Un saludo.